Paola González, profesora de religión de acá, del Liceo Mariano Latorre. Y en esta oportunidad estamos, ¿cierto?, convocando a la celebración del mes de la Biblia, que nosotros como cristianos celebramos en este mes muy especial, que también como chilenos celebramos el mes de la patria. Pero como le decía, como cristianos, para nosotros, ¿cierto?, celebrar este mes de este gran libro, de los libros que le llamamos, donde para nosotros es un libro de reglas de fe, de conducta, para ser mejores personas. Y les invitamos a toda la comunidad, ¿cierto?, a ser parte también de esto, de esta celebración que les hemos hecho con una exposición de Biblias de todo tipo, con un mismo mensaje, por cierto, pero que han, ¿cierto?, evolucionado de la manera para que todas las personas puedan sentirse involucrados con el libro de los libros. Hay literatura para niños, Biblias que están hechas con ilustraciones, tenemos Biblias antiguas de 1909 que tienen más de 100 años de historia, y también lo hemos hecho partícipe a nuestra comunidad de Coronilagüe, donde han venido algunos alumnos de otras escuelas que nos han venido a visitar. Así que esperamos que todo esto, lo que hemos hecho, sea para ustedes de bendición, como decimos nosotros en nuestra jerga cristiana, y pueden involucrarse en poder leer este libro de los libros que les va a hacer bien a todos. Mi nombre es Mauricio Silva Gutiérrez, profesor de religión evangélica del Liceo Polivalente Bicentenario Mariano Latorre. Y esta semana hemos querido montar una pequeña feria o muestra a razón de la celebración del mes de la Biblia. El mes de la Biblia es una fecha importante para el mundo cristiano, de cualquiera sea esta la rama, evangélico o católicos, dado que es un mes en donde se recuerdan como dos eventos importantísimos en la historia de la Iglesia.
El primero tiene que ver con la traducción de la Biblia del griego y del hebreo al latín, dado que el latín era el idioma universal cerca del siglo IV, siglo V más o menos, por un personaje que es San Jerónimo. Y se escoge septiembre porque el 30 de septiembre fallece este personaje, y en honor al trabajo tremendo que hizo de traducir la Biblia, se escoge ese mes. Pero antes de escoger esa fecha, ya se celebraba desde el mundo protestante o evangélico la celebración del mes de la Biblia. Y esto porque en el siglo XVI se traduce por primera vez la Biblia del griego y del hebreo al español, y se pone a disposición de todo el mundo hablante español una versión completa de la Biblia, y estamos hablando del siglo XVI, por eso es súper relevante. Hoy día posiblemente ese evento no es tan significativo porque hay más disponibilidad de traducción, hay más disponibilidad de impresiones de textos, pero en ese momento era un evento sumamente importante para el mundo protestante. Se ponía a disposición la Biblia en español. Entonces nosotros quisimos levantar este espacio para mostrar diferentes versiones de la Biblia. Hay un montón de otras, pero hemos recopilado algunas para ponerla a disposición. Tenemos una Biblia en griego, tenemos una Biblia, bueno, la mayoría de las Biblias son en español, pero diferentes versiones. Una traducción al español de la Vulgata Latina, que es una Biblia utilizada principalmente por el mundo católico. Tenemos la Biblia Jerusalén, tenemos la Biblia Nuevo Mundo, la Biblia Reina Valera, que es popular en el mundo evangélico, en diferentes versiones, 1909, 1960, y algunas versiones, revisiones modernas. Entre otras Biblias, como la Biblia de las Américas, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia Lenguaje Sencillo, es decir, varias traducciones que no son Biblias diferentes, son diferentes traducciones de una Biblia que se pone a disposición de la gente. Eso estamos mostrando, han venido estudiantes de escuelas básicas, estamos muy contentos por su visita, así que ha sido, creo yo, un hito importante para nuestra clase, nuestro departamento de religión. Agradecemos también la biblioteca, un espacio de lectura, un espacio en donde todos los libros tienen cabida, y no podía quedar afuera la muestra de un libro tan importante para el mundo occidental, sobre todo quienes tenemos una creencia que es la Biblia. El lenguaje más antiguo, por ejemplo, ustedes a lo mejor habrán escuchado en la iglesia cuando el predicador dice: os he dicho, vosotros, palabras que no usamos nosotros comúnmente. Pero hay otras traducciones un poco más sencillas que, en vez de decir os he dicho, les he dicho, vosotros vayan, o para que vosotros vayáis, nosotros hoy día decimos para que ustedes vayan. Entonces eso es lo que va haciendo la versión, traduciendo de manera tal de que nosotros podamos entender más claramente la Biblia.